crepe con un ingrediente. Bueno, yo le puse nocilla y eso ya son dos. En una sartén añadimos la leche y cuando empiece a evaporarse y veamos que se crea una película en la superficie, bajamos el fuego muy bajo. Y luego lo dejamos ahí por unos 10-15 minutos hasta que caramelice. Luego con mucho tacto lo vamos sacando y listo, ya tenemos nuestro...